Iniciamos con el detalle de la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que El Salvador comenzará con la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Explicó que se tiene suficiente evidencia científica para ejecutar este proceso. El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta oficial de Twitter, informó que El Salvador iniciará con la implementación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El mandatario explicó que esta nueva aplicación será en un principio para el personal que trabaja en primera línea, como el personal de salud, agentes de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Fuerza Armada y Protección Civil. Se incluye al personal de farmacias, droguerías, laboratorios, cuerpos de socorro y todos los adultos mayores de 60 años de edad. Asimismo, aclaró que la tercera dosis deberá ser colocada 4 meses después de la segunda vacuna. Puede tramitar su cita en el sitio web vacunacioncovid19.gov.sb. Y algunos países del mundo ya aplican la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 mediante los resultados que ha tenido la investigación científica, la cual ha determinado que el refuerzo evita considerablemente un contagio por el virus o que los síntomas sean de gravedad. La investigación científica que se ha realizado ha permitido constatar la viabilidad de la aplicación de una tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19 en la población. Algunos países del mundo ya están tomando estas medidas para reforzar la inmunidad contra el coronavirus. Israel, por ejemplo, ya está aplicando la tercera dosis del fármaco porque los estudios han sido prometedores y se ha identificado que las personas de avanzada edad tienen menos probabilidades de dar positivo al virus que aquellos que cuentan con 2 dosis o de presentar síntomas de gravedad. La investigación incluso ha permitido determinar que el nivel de contagios se reduce. Otros países que también aplican una tercera dosis del antígeno son Estados Unidos desde el 20 de septiembre, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana, Turquía, Rusia, Chile y Alemania. Puerto Rico se suma a los países que ya aplican el refuerzo de la vacuna a mayores de 65 años. El proceso inició el viernes 24 de septiembre. Algunos expertos señalan que recibir el refuerzo de la vacuna ha tenido un resultado muy efectivo en los países que ya la aplican. El Ministerio de Salud y el de Educación brindaron más detalles sobre cómo será el proceso para inmunizar con una tercera dosis a los docentes de todo el país, así como lo anunció el presidente de la República. Además, reiteraron que las clases para los estudiantes continuarán con la modalidad semipresencial y que se continuarán aplicando las medidas de bioseguridad para evitar más casos de COVID-19. Vamos a concluir este año bajo las mismas modalidades con las que hemos comenzado. O sea, la modalidad semipresencial, opcional y multimodal. Tras un exhaustivo análisis y basado en la evidencia de varios organismos internacionales, el Ministerio de Educación y el de Salud acordaron que las clases con la mitad de los estudiantes en el aula continuarán durante las 6 semanas que hacen falta para que finalice el año escolar. Quiero mencionar también cómo se suma a estas recomendaciones, ya mencionaba bien la ministra, la Organización Mundial de la Salud, también UNICEF. La evidencia muestra que hasta la fecha las escuelas no han sido el principal impulsor de las transmisiones de COVID-19 en las comunidades. La ministra de Educación reiteró que llevar a los estudiantes a las aulas no es obligatorio. Para ello, se han habilitado otras plataformas. Además, aclaró que se continúan aplicando todos los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas para evitar los casos de COVID-19. Eso sí, pedimos a los padres de familia redoblar la vigilancia y aplicar los 4 filtros. No llevar a sus hijos a lugares en donde hay aglomeraciones. De igual forma, les pedimos a los directores y maestros que continúen aplicando de forma estricta el protocolo La Alegría de Regresar a la Escuela. Y para proteger aún más la salud de la comunidad educativa, los docentes de todo el país han sido tomados en cuenta para recibir un refuerzo con la aplicación de la tercera dosis, la cual no necesariamente será de la misma farmacéutica que las 2 dosis anteriores, señaló el ministro Alaví. La evidencia científica ha demostrado que el intercambio de los diferentes procesos de formulación en la estrategia del biológico ha tenido mejores resultados en en la protección, incrementando esa inmunidad humoral que existe. La tercera dosis será colocada a todos aquellos docentes y personal de primera línea que ya tengan 4 meses desde su última vacuna, conforme a los lineamientos internacionales. Y por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia respalda la decisión del Ministerio de Educación y de Salud de mantener las escuelas abiertas e insta a los docentes, familias y comunidades a apoyar las acciones necesarias para prevenir la transmisión del COVID-19 en las escuelas. UNICEF asegura que la experiencia demuestra que las escuelas no son los lugares donde más se transmite el virus y que ir a la escuela tiene beneficios para la salud mental de los niños y niñas. Cumpliendo con las medidas de prevención de transmisión del virus, es posible mantener las escuelas abiertas de forma segura para que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad y de forma presencial. La población meta a vacunar contra el COVID-19 aumentó a 5.9 millones de personas con la inclusión de niños mayores de 6 años. La proyección de vacunación inicial anunciada por el gobierno fue de 4.5 millones de salvadoreños. El éxito en el plan de vacunación y abastecimiento del fármaco permitió incluir a otros grupos etarios, elevando la población meta a 5.9 millones de salvadoreños. El Salvador tiene capacidad para vacunar a sus habitantes a partir de los 6 años. Para cubrir a la población meta se requiere de 11.8 millones de dosis para facilitar el esquema completo. Con 36 lotes de vacunas recibidas en el país, se cuenta con 11.9 millones de dosis en el territorio. Además, ya se contabiliza el 57% de la población objetivo con ambas dosis de la vacuna. Con estos números, El Salvador continúa liderando el proceso de inmunización en la región. A escala nacional, el trabajo del personal de primera línea que labora en los más de 160 puntos de vacunación ha permitido que a la fecha se hayan aplicado 7.297.994 dosis de la vacuna anti-COVID-19. De estas, 4.007.200 son primeras dosis, mientras que 3.290.794 corresponden a la segunda. El Salvador busca completar la inmunidad del rebaño con el Plan Nacional de Vacunación que lidera el presidente Nayib Bukele. En este sentido, el país sigue líder en la región con la aplicación del fármaco. Y a propósito de vacunación, recuerde que en el país los niños desde los 6 años ya pueden inmunizarse contra el COVID-19. El Hospital Bloom es uno de los puntos de vacunación a los que usted puede llevar a los pequeños. Oscar estaba un poquito nervioso. ¿Te acordás cuando te sacaron sangre de aquí de la mano? ¿Aquí? ¿Ah? ¿De aquí te acordás? ¿Te acordás cuando de aquí? Mira pues. Ah, chis, ya estuvo. ¡Ey! ¡Ey! Un zancudito fue. Pero a ver, que nos explique Oscarito qué fue lo que sintió. Sentí como si fuera una espina que me puse, pero no lo sentí. Su papá eligió el mismo día para vacunarse. Estaban apoyándose. El amor se sentía en el punto de vacunación. Pues que lo amo, que es mi campeón y pues ha sido un muchachito bien fuerte para este proceso. Henry también llegó por su primera dosis. Me asusté. Y pensé que me iba a doler mucho, pero no dolió tanto. Le dieron un dulce como premio. Por valiente. A Henry le gusta mucho estudiar, en especial las matemáticas. Va, veamos cuánto es 10 más 4. Es 14. 5 más 6. Es 11. ¡Eso! Pero no solo eso, además puede restar, nos dijo su mamá. En el Hospital de Niños Benjamín Bloom se aplican unas 500 dosis anti-COVID-19 por día. Ellos hacen su trabajo muy amables, ellos muy bonito todo. Y si tenemos la oportunidad, ¿por qué no aprovecharlo? La vacunación para niños mayores de 6 años está disponible a nivel nacional. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SB.